Vamos a encender el radio nuevamente. Oye, pero no quiero estar gritando, de por Dios, ¿qué pasa, señores? Yo no quiero estar gritando. Vamos a encender el radio y vamos a escuchar una estación de radio de balada. Esta estación de radio es del grupo de Mello Telemicro y tiene la particularidad que su nombre tiene que ver con el número uno. Sí, con el número uno, pero no se llama Radio 1 o 1FM, sino se llama Primera FM. Esta estación de radio también se encuentra no solo en Santo Domingo, sino también en la ciudad de Santiago. Así que vamos a escuchar un bloque de anuncios de Jingo de Radio de Primera FM. ¿Todo? Sí, que llegó el ferris del Caribe y yo quiero que tú me lleves unos días a Puerto Rico para hacerme una comprita. Sí, mi amor, ahora arrancamos y compro los pasajes. Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con ferris del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400. O en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Hemos dado tantos pasos. Hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. Calladito, calladito. Estamos escuchando. Siempre le damos. Se supone que está de música romántica. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestro sueño. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo pero momento. Banreservas en todas las emisoras que está sonando. Banreservas le ha ido bien. Es en todas las emisoras. Yo no estoy relajando. Es en todas las emisoras que se escucha Banreservas, señores. Señores, oye, le estaba diciendo que comenzaron con Ferris del Caribe y luego Banreservas. En ser el banco de todos los dominicanos. En tu casa, mente y corazón, Primera es tu estación. Ese es uno de los jingles promocional de Primera FM 88.1. Aquí hay otra. En tu casa, mente y corazón, Primera es tu estación. Para que después no se queje. Contáctanos al 809-689-0567. WhatsApp 809-709-8811. Arroba Primera FM en Twitter e Instagram. Y nuestro fanpage Primera FM Telemicro. ¿Disfrutaste? Recuerde que Primera FM, ya me voy a atrasar un poquito. Recuerde que Primera FM son una de las estaciones de radio de grupos de medios Telemicro. Para que lo sepan, señores. Para que lo sepan, para que lo sepan, para que lo sepan. Telemicro. ¿Disfrutaste de esta canción con el aroma del mejor café, Café Cora? 88.1. El Café Cora parece que está pegado últimamente. Café Cora y Banco de Banreserva está donde quiera. ¿Qué estará pasando? Yo voy a tener que probar. Voy a tener que preguntarle a alguien qué tan bueno es el Café Cora porque me lo están poniendo como loco. Por cierto, esto fue grabado en septiembre del 2024. Mis niños, yo sé que ustedes quieren oír lo clásico. Dese tranquilito que eso viene próximamente. Y si no te quieres perder de lo clásico, yo te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube de Juan Cárdenas y ponle la notificación a la campanita. Nada más no solamente te suscribas, sino que le pones la notificación a la campanita para que te lleguen estos videos. Así que, si eres lo que te gusta escuchar radio, vamos a seguir oyendo radio. Seguimos en lo más profundo de tu corazón. 88.1. 88.1.
Un equipo de periodistas y técnicos llevando cada sábado los principales acontecimientos noticiosos ocurridos durante toda la semana. Algunos testimonios de personas han sido atracadas. Más de una década manteniéndonos ahí en tenemos el corazón del pueblo. La iniciativa de la reducción de los montos de los precios de los peajes. Objetivo 5 con Geraldino González. Sábados 11 de la noche. Telemicro. Contenido que llega. Yo espero que ustedes vean, se den cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Porque aquí hay gente que me están diciendo que no. ¿Quiere más prueba que esa? ¿Quiere más prueba que esa? Ahí está. Primera FM, un anuncio de Telemicro. Cójanlo ahí. Hasta sale un poquito ahí. Vamos para que ustedes vean. Sábado 12 de octubre, Hard Rock Café Santo Domingo presenta La Dinastía. Ya pasó. Continúa en concierto. Pero yo no entiendo esto. El Evo Real del Merengue, Rafael y Rosario. Oye, Sabay. Con su show único. Aclárame esto. Los éxitos de Rafael. ¿No se supone que esto es una emisora de balada? ¿Por qué están anunciando cosas de merengue aquí? Esta gente no sabe ni lo que están haciendo, de por Dios. Una noche mágica. Rafael único. Información 829-333-3335. Presenta Edim. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos Altis, conectados contigo, recorrer el... No, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. No, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. No, 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 yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. No, no, espérate. Yo no puedo creer lo que yo estoy acabando de escuchar. Un comercial de Altiz en Primera FM en una emisora de radio de Telemicro. Esto es insólito. Digo, yo estoy diciendo porque se supone que en medio de Telemicro no deberían poner anuncios de Altiz ni tampoco de Claro porque ellos tienen Viva. Y tienen a Aster. Por eso que yo estoy haciendo la pregunta. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso a mí me sorprendió. No, yo no puedo creer. Espérate, esto tengo yo que ponerlo de nuevo. No, esto es histórico. No, yo lo voy a poner de nuevo para atrás. No, no, vamos a ponerlo para atrás. Conectados contigo. Ahí está, para que ustedes vean. Altiz conectado para que ustedes vean. Hey, ¿quién es que me está llamando esta? Cuando viene a ver, son la gente de Telemicro que me está mandando un mensaje. Ajá. Okay. Pensaba que era Telemicro, pero no, fue otra notificación. Menos mal que yo dije, oye, pues ya Telemicro ya me está reclamando ya con tiempo esto. Señores, pero déjenme tranquilo, señores. ¿Qué pasa, Telemicro? Déjame terminar por lo menos con el jingo de la emisora. Oye, vamos a terminar con el bombecito de la emisora. Vamos, dale, vamos a terminar con él. Primera FM. ¿Está? Primera FM. Ese fue otro de los chingos. No es, no el bumper, porque el bumper es donde ellos dicen las siglas. Y quizá en otra ocasión yo lo voy a poner. Es muy interesantísimo. Primera FM. Yo lo que a veces estoy confundido es porque... En Santiago hay una Primera FM. Sé que es de lo mismo de grupos de medios Telemicro, pero no sé realmente si este Primera FM está en base en ser en Santiago o es en la capital. Hay una Primera FM que se repite la misma señal por la misma frecuencia del país. Porque yo he escuchado esa frecuencia 88.1, me dice a mí que desde Santiago... Para todo el país, para desde Santiago, y después yo veo que hay una primera en Santo Domingo. Entonces, ¿cuántos primeros que son? Yo, tiene que haber una primera. No, no puede ser segunda, porque es primera. Es primera. Lo cierto es el caso que ustedes acabaron de escuchar un pequeño bloque de anuncio con algunos jingles de Primera
FM 88.1, una estación de radio que también pasa música adulta, contemporánea, balada y pop, o sea, música romántica. Así que, pero esta es de grupo de medios Telemicros. Así que espero que hayan disfrutado y que podemos nosotros haber escuchado esta estación de radio. Así que esto fue en septiembre del 2024, o sea que todavía esta estación de radio existe. Póngame en los comentarios si tú eres una persona que eres un oyente, que lo puedes escuchar tanto por la radio convencional como online. De hecho, tú lo puedes escuchar por tuning. Sí, tú, hay muchas de esas emisoras dominicanas que lo puedes escuchar por tuning y también por radio.com.do y otras website por ahí que tú puedes escuchar radio. Así que, señores, este ha sido otro video más donde nosotros estuvimos en Primera FM 88.1 FM, estuvimos oyendo radio.